Chisme caliente, para que goce la gente. Me pasaron este chismecito, es de Nicaragua. Cuando yo leí acosadora dije, ah, cabrón, está cañón. Pero después seguí leyendo y es porque no compró un artículo. Dije, ah, ya sé por dónde va la cosa. Ni siquiera vi las capturas. Pero vamos a ver el chismecito. Buenas noches, grupo. Vengo a publicar a esta acosadora simplemente porque le pregunté por un reloj que está vendiendo y porque no se lo quise comprar me dijo que me iba a publicar. Pienso que no es a fuerza comprar algo que no nos parece. Yo en ningún momento quedé con ella en nada. Más bien, educadamente le dije buenas noches, no lo voy a comprar y abandoné el grupo porque estaba insiste, insiste, pues no le bastó y se fue a chat a mi Messenger. Directo a decirme que me iba a publicar, entonces le pregunté por qué me iba a publicar, que qué le hice yo para que me publicara, que cuál era el motivo, que más bien era yo quien la publicaría. Hay que tener más cuidado en estas redes, realmente salen gente psicópata acosadoras. Pienso que no es a la fuerza comprar solo porque se pregunta, si no nos parece no se compra. Esta mujer llegó al punto de decirme todo esto solo por el simple hecho de preguntar. No la iba a publicar, pero realmente lo hago para que tengan mucho cuidado con este perfil. Realmente me sentí acosada. Lo vendo para allá, lindo reloj de Mickey Mouse. Dime, ¿te lo puedo entregar yo personalmente? Ah, no lo voy a querer, buenas noches. Te voy a publicar, vaga, en mis 40.000 páginas para no andes de vaga. ¿Y por qué me vas a publicar? A ver, y de ahí, esa fuerza que te compre, ¿qué te pasa? Para que no andes quedando en nada, nada de fuerzas. Pues públicame. Ya veremos qué dice todo Face. Sí, ahorita mírate. Yo no he quedado en nada con vos. Y prepárate, claro que sí. No, la que te voy a publicar a vos soy yo, por acosadora. Y te voy a publicar en todas las páginas del Colonial. A ver, ¿por qué motivo vos me vas a publicar? ¿Porque no te lo quise comprar a fuerzas? Ahorita te digo, revisa página por página. No. Entonces, ¿por qué un motivo vos me vas a publicar? ¿Qué te he hecho yo a vos para que me publiques? No, la que te voy a publicar soy yo. Vas a ver, porque me estás ofendiendo. Perfecto, ya veremos qué dice Face. Te lo probaré. Y yo a vos no te estoy ofendiendo. Simplemente no lo quiero comprar y no es a fuerza comprarte nada. ¿Y para qué andas que Sandl? No a fuerzas. Es para prendas. Ve, públicame. Ya te lo voy a probar, vaga. ¿Y por qué me dices vaga? Porque sí lo sos. No sabía que esa fuerza. Y te lo probaré. Comprar. Nada de fuerza. Qué linda esta. Realmente hay que tener más cuidado en esta página. Salen personas locas como vos. Publicarme porque pregunté por algo y porque no lo compré a fuerzas. Solo por preguntarme vas a publicar. Está mal usted. Hágase caso. Mire, señora, discúlpeme. Tranquila, o yo, no se preocupe, o yo, la que la voy a publicar soy yo. Hágalo, porque realmente usted me está ofendiendo. Sin yo haberme metido con usted, yo amablemente le dije que no lo iba a comprar. Sí, señora, discúlpeme. En ningún momento la he ofendido. Tengo mal a mi mamá y ahorita agarré eso de sofoque. Perdóneme, señora, mire, se lo dejaré en 800. Yo estoy serva, serva. Cerca del Colonial. Mira, si seguís acosándome mañana mismo voy a ir a la policía. No te voy a comprar nada. Bueno, pues creo que con esto último que dijo cambia todo el panorama, ¿verdad? Tiene su mamá enferma. A lo mejor está vendiendo cosas porque necesita el dinero. El que alguien te pregunte por alguna de tus cosas, como que te crea una ilusión, ¿no? Ay, por fin voy a vender algo. Entonces, por eso su insistencia. O sea, ya me preguntaste, pues cómpramelo, ¿verdad? A lo mejor no ha vendido muchas cosas. A lo mejor necesita el dinero, tiene a su mamá enferma. O sea, son muchas situaciones las que puede estar pasando la persona, ¿verdad? Y en este momento es cuando te pones un poquito en sus zapatos. ¿Cómo estarías tú si estuvieras en su situación, verdad? Y pues tampoco está chido a juzgarla de psicópata o loca. Ya le dio ella su motivo. Porque está actuando de esa manera.